¿Cómo están? Sean total y plenamente bienvenidos a esta nueva review de Enna BX250 modelo 2020. No se dejen engañar si es negra como la 2021, pero es 2020, tiene pintura removible, color negro. Así que vamos a analizar qué ofrece esta motocicleta, qué tal se desempeña y una prueba de conducción, cómo se debe de hacer. Así que acompáñenme, hoy andamos aquí en Chalcatzingo, por eso el sombrero, así que vamos. Esta moto ya cuenta con algunos extras de más, que son estas direccionales que no son de stock, se las puso mi amigo Vico. Estas auxiliares que prenden los cuartos en rojo y ya las luces completas. Tiene un botón adicional que lo tiene aquí arriba, que es este. Y ya que estamos aquí arriba, vamos a ver qué ofrece en cuanto a los mandos. Tenemos aquí el claxon, aquí las luces, luces de paso aquí atrás. Las direccionales de este lado. También nos encontramos en este modelo 2020 digital y análogo. En el digital nos muestra el nivel de combustible, kilómetros por hora, marcha engranada, total de kilómetros, la hora. Y aquí unos pequeños testigos de direccionales, neutral, y acá arriba las revoluciones por minuto. Vean nada más este parabrisas, la verdad debe ser bastante paro. Ahorita lo vamos a probar, todavía no lo probamos en carretera. De este lado pues solamente tenemos el encendido de luces, el corta corriente, el encendido por botón. Cabe destacar que esta moto ya tiene inyección de gasolina. También nos encontramos ya con un radiador por la parte de abajo. Pues demos paso a los datos técnicos de esta Italika BX250FI. Nos encontramos ante un motor de 249.6 centímetros cúbicos que nos está arrojando un torque máximo de 22.5 newtons metro a 7000 revoluciones por minuto, que genera 24.5 caballos de fuerza hasta las 9000 revoluciones por minuto, manteniendo así regímenes bajos de temperatura gracias a su eficiencia de sistema de refrigeración, que dicho sea de paso, contamos con enfriamiento líquido en esta BX. Su capacidad de combustible de esta moto es de 15 litros y que nos arroja un rendimiento de 25.5 litros según la ficha técnica y un kilometraje total de 382.5 kilómetros de autonomía general de esta motocicleta. Que también es importante mencionar que la ficha técnica nos marca una velocidad total de esta moto de 135 kilómetros por hora, que si te quedas más adelante lo vas a averiguar junto conmigo en la prueba de carretera de esta BX. Ahora bien, en el apartado del chasis y la suspensión nos encontramos al frente con una horquilla telescópica invertida, frenado de disco en ambas ruedas, y en la llanta delantera nos encontramos una 190 RIN 18 y la llanta trasera una 130-90 RIN 15, que también es importante mencionar que la suspensión trasera es monoshock. En cuanto a las dimensiones, nos encontramos con un largo total de 208 centímetros, un ancho de 82, una altura total de 1,23 m y una altura del suelo al asiento de 89.5 centímetros, además de que su peso es de 175 kilogramos y su capacidad de carga es de 150. Vamos a ver qué tan funcionales son las cajas de la BX. Ups, aquí hay unas pequeñas latas. Pero como podemos ver, pues sí te caben tus guantes. Sí cabe un casco, la verdad. A excepción que tenga visera. Yo creo que sí te cabe muy bien. Así se sellan. Listo, no pasa nada. Y de este lado pues tiene una red. Aquí mi amigo Vico trae su impermeable, unas piezas de GoPro. La verdad es que pues sí, funcionalidad sí encuentras en estas cajas. De este lado, esta está un poco más grande porque de otro lado le estorba, bueno, está el escape,
De este lado también trae red y también tiene un espacio de una cuarta de profundidad, para que te des una idea. Y prosigamos a la prueba de conducción de esta BX250. Aquí, aprovechando que estamos en un poco de tierra, vamos a ver qué tal se desempeña y vamos a averiguar si es ideal para la aventura o se queda un poco corta o sobrada. Así que vamos. Vamos a empezar esta prueba de conducción de la BX. Estamos en neutral. ¿Escucharon eso? Eso pasa cuando activas el cortacorriente. Es muy cómoda la moto, la verdad. La verdad, la primera impresión que me dejó esta BX250 es que se trata de una moto grande. Parece de mayor cilindrada porque luce una silueta muy musculosa y un físico imponente, en la cual destaca mucho ese parabrisas frontal bastante elevado que ayuda mucho en la conducción de carretera y obviamente esas tres maletas traseras que, sin duda, deben ser totalmente útiles en viajes largos. Cabe destacar que esta es una de las motos más caras con la que cuenta la marca Italica, puesto que su precio ronda un poco más arriba de los 70 mil pesos mexicanos. Estamos ante una conducción bastante relajada. Creo que sí es ideal para aventarte un viaje largo. El asiento no es el más cómodo, pero la verdad se siente bastante bien. Creo que hasta tu copiloto la va a pasar bastante bien. La suspensión se siente bien, también me agrada cómo se siente. Esta forma de conducir en la que solamente mueves el volante y todo el carenado se queda fijo, pues ustedes saben, es nueva para mí, pero también se disfruta. Sin duda es una moto ideal para la aventura. Si quieres iniciar en este mundo de la aventura, creo que es ideal para eso. Y mi amigo Víctor se ha aventado viajes de más de 6 horas arriba de la moto y sin problemas. Entonces, si tú haces viajes largos, no quieres gastar tanto dinero, tener una moto que te sirva para cargar cosas, las cajas, la cilindrada te van a servir bastante bien. Demos paso pues a la prueba off-road y carretera con su máxima velocidad. Comencemos. Ahora vamos entrando a este terreno que está fuera del terreno. Vamos a ver qué tal se desempeña esta BX.
¡Wow! Vaya que se come bien las imperfecciones del terreno de la suspensión. Se siente relativamente poco, solamente que sí hay que tener un poco de habilidad para tomar la mejor decisión, porque son piedras, zanjas y ya, por fin pavimento. Ahora sí, vamos más adelante a agarrar un tramo de autopista para hacer la prueba de aceleración. Con este dato de la velocidad final de esta BX250FI, cerramos este video, no sin antes agradecerle a mi amigo, mi hermano, mi carnal Biku Biker por permitirme grabar su motocicleta para el canal. Y no olvides suscribirte a su canal de él, Biku Biker, en YouTube. Te dejo aquí abajo el link en la descripción. No olvides suscribirte a su canal, a este canal, activar ambas campanitas. Y ustedes y yo nos vemos en un próximo video. Chao.